45 years. Y ya funcionaba por 45 años. It's always interesting. Siempre es interesante. It's always different. It's always every day. Todos los días es diferente. Todos los días es diferente. Todo, that's a good line. Todos los días es diferente. Todos los días es diferente. Okay, so la video en español. ¿Qué te pasa? Sí. Move so you can see. Sí, sí, sí. So it's in Spanish, so I'm going outside to translate this, okay? Okay, I just need to get this full screen. Yeah, screen up there, no? Yeah. Oh, no. Here? No, no, sorry, there. I'm sure there is something up because it's like we need to... No, that's not the You can see them over there. Is it there? That's it. Se verían igual, ¿no? Si apagamos la luz, okay. Les dejo una luz, pero no van a ver bien, ¿eh? Esta luz quiere que la deje para que puedan escribir. Bueno. Digo, no sé. Una vez, una vez. Ahí, así una. Susana, sé que la última vez que vino la mencioné que si todas las pruebas resultaban negativas, que una de las posibilidades es que esto sea ELA. Debo decirle que desgraciadamente no se detectó ninguna otra enfermedad rara. Y creo que tiene ELA, también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig. Pero creo que es importante que sepan que muchas personas viven más de 5 años. Y yo atiendo a muchas personas que han vivido más de 10 años. Doctor, ¿qué me va a pasar? Yo cuido a mis nietos, canto en el coro y me gusta la jardinería. ¿Seré capaz de seguir haciendo esas cosas? Sí, creo que durante bastante tiempo sí. Solo te he visto una vez antes, por lo que no sé exactamente el ritmo al que le está avanzando la enfermedad. Y esta avanza de manera diferente en cada persona. Pero creo que en la medida de lo posible usted podrá seguir haciendo esas cosas.